María Magdalena, parte 3. La liberación. María Magdalena encarna el Evangelio vivo y vivificante del amor que transfigura, que salva al mundo y eleva a las dimensiones del divino estar y la vida y la felicidad eterna. Sus lágrimas enternecidas, su beso de la paz, ella besaba a Cristo con todo su amor. Ella ungió los pies de Cristo después de lavarlos con lágrimas y secarle con sus cabellos, sus pies, cuyos pasos imprimían en la tierra la luz, las fragancias, las semillas del amor puro de los mundos de Minne. Al que ama mucho, se le perdona mucho. Fijaos qué maravilloso. No se trata de perdonar los pecados. Se trata del perdón al que ama. Porque amar es vencer. Amar de esta forma loca, de esta forma sobreiluminada y servicial y adoradora de María Magdalena, significa realmente liberarse del remodelado de adaptación. Vamos a ver la clave genial de Cristo sobre el perdón de los pecados. En contra del oscurantismo de la doctrina ritual, Cristo dice: no se le perdona a aquel que ama poco. María Magdalena amaba mucho, amaba de forma desbordante y como la cosa más natural, con un amor loco que vence al miedo y a las tentaciones. Ama y ama sin medida. Este es su ejemplo maravilloso para todos nosotros. Amar sin medida, amar entregándolo todo, amar sirviendo al otro, amar fijándonos en la alegría del otro. Esta es la solución que nuestro mundo necesita. Sus sufrimientos le otorgaban más y más beatitudes. Su corazón derramaba tanto amor, que calmaba, sosegaba, cambiaba las miradas de la gente que le escuchaba y le escuchaba con fervor, porque su alma tenía sed de este torrente de luz y de amor que ella encarnaba. Amar a Cristo era el camino, es el camino de la liberación. Él mostró cómo ese amor sin límites a la divinidad, caminando entre nosotros, siendo humano sin dejar de emanar lo divino, rompe los pactos con el mal, permite unirse con el Espíritu. Con el Espíritu vivo del Padre que Él mismo trae, y viéndole, sintiéndole, abriéndole el corazón, uniéndose con Él, abandonar al falso Padre, al Todopoderoso en el mal, al mimetizador, juez, ladrón y mentiroso. Cristo vino a liberarnos de ese modo misterioso y perfecto. María Magdalena lo supo, amó, acogiendo en su corazón la luz que Cristo emanaba, sin pensar o dudar, sin queja, sin miedo, en un mundo en que la mujer debía ser esclava y negada, sometida y muda. María Magdalena fue fiel seguidora de Cristo. Ella salió de su casa y le siguió, enfrentándose a todo, a las miradas, a los juicios, mirando solamente la divinidad delante de ella, caminando delante de ella, y ella sin mirar atrás. Ella es ejemplo maravilloso para todas las mujeres hoy y para todos los humanos. Ella corrió a su encuentro y jamás le abandonó.
¿Qué enseñanza maravillosa entendió María Magdalena? Cristo no se refirió al perdón de los pecados cometidos, sino a la liberación del remodelado de adaptación, de este modelado que el alma sufrió a manos del demiurgo, del espíritu adverso, del falso padre. Él no perdonaba o expiaba. Él devolvía al alma la alegría de su inicio original. Recuperaba su forma divina. Esta era la liberación, esta era la salvación, este era el perdón. Esto María Magdalena lo entendió y su alma se alegró tanto, tanto. Esta es la alegría que nos sigue transmitiendo hoy. Porque el Padre solo desea que el Hijo halle la paz y felicidad y salga del pantano del pecado o los errores, caídas, oscurecimiento en el que se metió al llegar a este mundo, adaptándose a él. El que llega a conocer la verdad es libre, exclamamos en la escuela de María Magdalena. Liberarse del remodelado de adaptación significa liberarse del pecado. El pecado que es caída, que es deformación, que es enfermedad, que es desvío de la auténtica esencia, que es pérdida de la divinidad, que es pacto con el mal bajo hipnosis y mentira. Así pues, en esto consiste la salvación de Cristo. ¡Qué maravilloso mensaje! ¡Qué maravillosa explicación! ¡Qué claridad por fin! Liberación del remodelado de adaptación. María Magdalena denunciaba con firmeza la corrupción causada por este maldito remodelado. ¡Qué desdichado es el hombre!, decía ella. La lujuria lo ha privado de la vida eterna y lo ha transformado en mortal. María Magdalena sacaba un cetro misterioso que le fue entregado por Cristo del aposento nupcial. Cogedlo y borrad, borrad las sustancias de adaptación y las confusiones, nos decía. Nos dice hoy, y cogemos este cetro, Madre María Magdalena, y te seguimos y queremos esta liberación del remodelado de adaptación, única solución para este mundo. La adaptación es innecesaria. No se cansaba de instruir María. Lucifer es el enemigo cruel y mentiroso. Aceptando tan solo una palabra de sus trampas de adaptación, te condena a la perdición. No hay que escucharlo. Rápidamente tapaos los oídos y pasad de largo. Sabiduría de María Magdalena. Qué necesarias son ahora sus enseñanzas. La adaptación, continúa María Magdalena, es una trampa fatal. Y sigue diciendo, del teo hombre no queda nada excepto su lamentable sombra, llamada Adamita. Una veleta temblorosa, un insignificante mortal privado de dignidad, de conciencia, que se enredó en las trampas de sus propios pensamientos. Pero nos dice siempre con valentía y con confianza, María Magdalena, nos dice, armaos ahora con los cetros para la gran batalla y quitad con ello el polvo de la adaptación para que no quede ni rastro, como no quedó ni huella de la imagen original cuando el diablo tuvo la insolencia de borrar la escritura original divina. Borrad, borrad y borrad,
Y te decimos, María Magdalena, borraremos contigo y detrás de ti, siguiendo tu ejemplo. María Magdalena es un tesoro vivo. Es portadora del misterio de la Inmaculada Concepción, la que fue digna de concebir de Cristo a José el Magnífico. Concebir de Cristo es la continuidad de Cristo. María Magdalena es la prolongación de la Purísima Virgen, la multiplicación de la Reina Celestial, como dice textualmente Juan de San Grial, la que lleva el misterio de la Inmaculada Concepción del estado pasional de Cristo. Ella dijo: Cristo, a través de lo pasional, del camino de la cruz y el Gólgota, conquistó los corazones y se hizo novio para miles de novias. Seguidlo, nos dice María Magdalena tiernamente. Seguidlo, seguidlo. Y es que ella sabía bien en qué consistía el amor eterno, miné. Ella albergaba en su corazón la ardiente vela de Cristo. Y ella no se contenta con que el resto de la humanidad se vea privado de llevar esta vela en su interior. La declaración amorosa entre ellos era constante, porque constante era su mirada adoradora, su exaltada alegría de quien conoce la verdad eterna y la libertad del alma en un ágape infinito y feliz. ¡Oh, qué camino nos prepara hoy y siempre María Magdalena! Queremos seguirla a ella. Vamos a seguir a María Magdalena. María tomaba nota de las palabras de Cristo sobre el origen celestial de los humanos, sobre el dolor de su caída, de su lucha con Lucifer y sobre los misterios del siglo futuro. De María Magdalena nos llega el servicio, servicio de adoración, la que lava los pies, la que le da el agua, la que está atenta a su bienestar, la que le mira incesantemente. ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por ti, mi amado? Esas palabras, ¿qué puedo hacer por ti?, deberían estar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros actos hacia el Cristo que habita en el interior de cada uno de nuestros hermanos. Así ayudaremos a nuestra Madre Divina a establecer el reino de la paz y del amor puro en esta tierra. Ella es María Magdalena, la que adora a Cristo en el prójimo y conduce a la Inmaculada Concepción de Cristo en sus discípulos. María Magdalena nos trae el beso de la paz. Ella besaba eternamente a Cristo. Ella no conoció la distancia con Él. El beso de la paz es el beso a la divinidad y al prójimo como divinidad, como nos dice Juan de San Grial. Ella fue también la que ungió a Cristo, una humana que unge a la divinidad. ¡Qué locura maravillosa! ¡Qué alto misterio! Pero así es como lo deseó el Padre. Os invito no solo a entrar, sino a quedaros para siempre y permanecer en los castillos de María Magdalena, en estos maravillosos castillos de adoración a Cristo.